puerta de la muerte, miren, porque que tiene tiene unos muritos ahí bien pegados a la, que quedan como casi pegados a la pista. Así le llaman a este puente. Aquí han pasado muchos accidentes, muchos. Usted viene por la calle normal, así por su derecha. Y ahí casi pegando a la línea blanca, ahí hay un murito que... Ahí se han encontrado muchos camiones, muchos vehículos ahí con ese murito y se van hasta arriba en caído. Eso se llama el puente de la muerte, ese río Jaina. Bueno, aquí llegamos al peaje. Al primer peaje que tiene la circunvalación desde Jaina. Saliendo desde Jaina. La circunvalación estamos, señores, rogando. Vamos para el 12 de Jaina. Aquí hay que sacar 100 pesos. Bueno, ahí está la tarifa. Fácilmente toman un gobierno esa gente porque son demasiado irreverentes. Le buscan una falla a la gente para ponerle una multa, es increíble, como si ellos parece que le dieran un por ciento por cada multa que ponen. A mí me han puesto dos multas, yo hallo que son, es más, tres multas me han puesto a mí. Y las tres yo hallo que han sido por... Que han sido... Me de la ganaria. O sea, que no... No han estado justificadas. A los carros públicos ellos le permiten todo. Y a las guaguas públicas. Y a los motoristas también. Permiten demasiado, ¿eh? Entonces a los vehículos privados siempre nos quieren toda la multa para nosotros, para los vehículos privados. Yo sé que con esto que estoy diciendo habrá alguna gente que se sentirán, ah, no, pero que hacen su trabajo, qué sé yo. Bueno, pues yo sé que el 70 o el 80% de las personas están de acuerdo conmigo. Muy abusadores en muchas ocasiones. Por lo menos yo en mi parte lo he sentido así, porque a mí me han puesto tres multas que no me las merecía. Y así estoy seguro que mucha gente se lo han hecho. Incluso una vez me mandaron a pagar una multa. O sea, la primera multa que me pusieron, me dijeron en el papel, tal día tiene que ir a pagar. Y ese día fui a las 8 de la mañana. Estuve en AME, allá en la San Martín con Kennedy. Y desde las 8 de la mañana, ese fue el día completo. Yo salí de ahí a las 4 de la tarde casi. Digo, en ese tiempo ya no, ya. Ahora se puede pagar en el banco de reserva, simple. Ya no, ya. O sea, no hay que pasar tanta lucha. Pero en ese tiempo era así. Y ustedes saben cuánta multa aparecí. Una sola multa que me habían puesto en mi vida. Y aparecí con 7 allá. Cuando protesté me mandaron, tienen que ir a fiscalía a protestar eso, qué sé yo, si no está de acuerdo. Y yo, claro que no estoy de acuerdo. Bueno, para no cancelar la historia, tuve que pagar 2 multas. Me dijeron, pague 2 ya, y suelta eso. Yo ya, por no fungir más la paciencia, dije, está bien, lo voy a pagar. Y pagué las 2 multas. Porque ya quería salir de eso, ya no quería estar dando más vueltas.
Así que ya ustedes saben, así es que actúan estas autoridades, por lo menos los meses. Bueno, aquí ya salimos de la circunvalación. Y ahora vamos a entrar a la carretera vieja de San Cristóbal. Ay, Señor Jesucristo, qué tapón. Bueno, esto es un tapón. Qué problema, Dios mío. Eso seguro por un hoyito que hay adelante, donde venden chivo. Un hoyito que hay seguro. Que todavía esta hora, que son las 4:50, no debe de haber un tapón aquí. Aunque estamos en diciembre, todo el mundo tiene dinero, ya cobraron mucho, el doble. Y la gente anda en la calle, aprovechando ofertas, haciendo compras, moviéndose de una forma o de otra, porque tienen, hay dinero en la calle. Parece que hay una obra adelante, no sé qué significa eso. ¿Qué estarán haciendo aquí? No sé. No sé si va a llegar a tiempo lo que yo quiero hacer. Qué lío. Qué problema. Adelante por acá. Lo siento, aguantate un segundito.
esta ocasión yo lo que voy a hacer es que voy a dar mantenimiento a mi vehículo preventivo. Se trata de se llama sopleteo, se le hace un sopleteo. Un sopleteo es como un lavado por abajo. Sopleteo, engrase y una aplicación de un líquido que se llama grafito, que mantiene el vehículo, por lo menos el lodo y eso, y la suciedad no se le pega tanto al vehículo con ese químico que le echan. La lavan, la secan y le echan ese líquido. Y también engrasado de las copillas, todo eso, los terminales. Hay muchas personas que se descuidan con eso. Yo trato de hacerlo por lo menos cada 3 o 4 meses. Que eso te garantiza que las piezas que tiene el vehículo que se rozan se mantengan en buen estado, ¿sabes? Lubricadas. Cuando un vehículo empieza a chillar así, que usted oye que chilla, 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 chilla. Oye, cuando te cae en un hoyo, es por eso. Mira, señores, esos son los chivos. Los chivitos, los pobres ahí los tienen, ya ustedes saben para qué. Aquí es que los venden. No, pobre, que esta calle la están. Esto es lo que pasa aquí, que están haciendo algunos arreglos aquí. Para que están metiendo algunas tuberías también. Ese es el problema aquí, este pedacito. Además, el mal estado que está la calle, miren. Está horrible la calle aquí. Wow. Es un tremendo hoyo aquí. Si me da tiempo hacerlo, porque ya por lo que veo, no sé a qué hora ya cierren, pero ya son casi las 5 de la tarde y ahora está oscureciendo muy rápido estos días de diciembre. Está oscureciendo bastante rápido. Vamos a ver si me da el tiempo. Y este tapón no se pone más feo. La verdad es que de allá para acá que está feo el tapón. Ay, señor. Bueno, yo voy a tener que buscar una ruta alternativa para... No sé qué ruta. Esta está difícil. Y yo creo que no hay otra ruta que no sea esta. Bueno, la de la 6 de noviembre, que está paralela a esta. Yo creo que sí, creo que por allá va a ser más rápido. Vamos a ver. Cuidado, amigo. Se meta. Ay, señor, pero este tapón sí es largo. Uy. Ah, no, por aquí no hay forma, no. Por aquí no vengo yo de nuevo, no. Oh. Ay, no, miren este tapón, Padre Santo, no. Jesús, no. Miren. Pero llevamos ya cerca de 2 kilómetros, o casi 3 kilómetros de tapón, miren. Y todavía sigue. Wow. Qué tapón, señores. Miren eso, wow. Y sigue y sigue. Y eso allá cruzando, cruza un vehículo y es al pasito. ¡Wow! Y sigue el tapón, Padre amado. Miren esto. Ah,
Señores, miren, en esta bajadita, sucedió una tragedia hace como un mes. Aquí fue que sucedió la tragedia de la guagua que venía de Quitasueño. Un camión transportando cemento impactó la guagua por detrás y la tiró a un hoyo y mató 14 personas, señores. Aquí tienen que bajar los camiones con mucha, mucha prudencia. Tienen que manejar aquí los camiones, porque miren, en esta bajadita han ocurrido muchos accidentes, pero ese yo creo que fue uno de los peores. Les voy a enseñar el sitio donde fue ahora. En un momentito vamos a llegar. ¿Dónde pasó el accidente? Ustedes lo buscan después, los videos por ahí, accidente de la guagua de San Cristóbal, para que vean cómo fue el accidente. Pero esta es la bajadita, miren, aquí, en donde viene esa pared allí. Ahí fue que ocurrió el accidente, miren. Donde están esas dos personas ahí a la derecha. Ahí estaba la guagua parada. Miren, señores. Y vino un camión y se lo llevó. Y lo tiró a ese hoyo que ustedes ven ahí a la derecha. Ahí en ese hoyo cayeron. Cayó la guagua. Y cayeron la. Ahí murieron las 14 personas. El Señor lo tenga su santa gloria. No se sabe si fue un exceso de velocidad del chofer, ¿sabe? Si fue que, o fue que se le fueron los frenos. Bueno, el asunto es que está en investigación eso. Mientras tanto, le cantaron 3 meses de coerción al chofer. Es lo que se investiga el caso. Pero hay muchos choferes de camiones irresponsables ahora mismo. Hay muchos jóvenes. ¿Sabes que los dueños de camiones y de compañías a veces no quieren pagar lo que cuesta un chofer que ya tenga mucha experiencia? Entonces buscan jóvenes que, ¿sabes? Que le pagan un poco menos, saben manejar, bueno, pero no tienen la misma responsabilidad ya que una persona que tenga mucha experiencia, que sabe que ha visto muchos casos de accidentes, entonces ya sabe manejar con prudencia. Estos jóvenes de ahora, con mucho brío, mucha fiebre, como decimos. Ya ustedes saben. No digo que haya sido el caso, pero eso ha pasado varias veces. Difícil para salir a la calle. Una hora que por todos los lados hay tapones, 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 tapones. Es difícil, difícil estar ahora. Y estos días de diciembre. Bueno, ya yo estoy llegando a mi destino, señores. Ya voy. Creo que voy a parar el video aquí. Que dar la vuelta, voy ahí a una estación de combustible donde hacen lo que le expliqué, que es el sopleteo, engrase, le explican el grafito y lavado de motor y todo eso. Ya ustedes saben, hasta aquí voy a dejar el video. Esto es ahí la entrada del puerto de Santo Domingo, o sea, el puerto Haina, ahí a la derecha es la entrada. Señores, si les gusta el video, ya ustedes saben, me ayudan con una suscribida. Y ya ustedes saben, nos vemos luego. Seguimos.